¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Acá en Venezuela, donde hay razones para sonreír. Y nosotros estamos súper felices porque hoy nos acompaña una chica que describe todo súper bien. Dice que Venezuela es el país más bello del mundo. Pero eso lo vamos a conocer ahora, pero antes tenemos que recordar nuestras redes sociales Acá en Venezuela. Endrina Yepes Bebé en Twitter y en Instagram, Endrina Yepes. La cuenta oficial mía en Instagram y Twitter, Daniel Pereira TM, nuestro sitio web acáenvenezuela.com. Y sin más preámbulos, vamos a conocer a esta mujer que ha hecho que muchos nos enamoremos de nuestro país a través de su trabajo. Porque en un tono muy coloquial, con una voz muy dulce, muy amable y recorriendo cada uno de los vericuetos, como diría ella, de nuestro país, se ha encargado de que conozcamos a profundidad lo más hermoso de Venezuela. Y nuestra invitada de hoy es una periodista a la cual en lo personal admiro muchísimo. Ella es ucavista, Valentina Quintero. A través de su trabajo audiovisual, también a través de impresos, libros, agendas y distintos materiales, nos ha enseñado a querer, amar y a respetar la venezolanidad. Vamos a conocerla a fondo. Así es, Endrina, nuestra invitada del día de hoy es una de las personalidades más importantes en cuanto a turismo. Yo creo que una de las personas que hizo turismo de televisión por primera vez en Venezuela. Y de verdad yo estoy un poco nervioso porque aquí tengo a la madrina de Venezuela del turismo. Bienvenida, Valentina. Gracias, gracias, de verdad. Qué rico estar aquí, además que tengamos ese Ávila, que tengamos este sitio con este clima tan perfecto, que si hay algo que tiene Venezuela es un clima perfecto. Aquí no nos tuvimos de frío jamás. ¿Y cuál es tu lugar favorito de Venezuela? A mí me gusta muchísimo la costa de Paria si se trata de playa. Si es de selva, el Parque Nacional Canaima, definitivamente combinado con Amazonas. Si es de los Andes, me encantan los páramos solitarios de Trujillo y los páramos más lejanos de Mérida. Y si es del llano, pues el llano más franco es el llano de Apure o el llano de Guárico. ¿Qué te parece si vemos estas imágenes de la costa de Paria? Y nuestro destino de hoy es la península de Paria, llamada por Cristóbal Colón, Tierra de Gracia. Ubicada en el extremo norte de la serranía del litoral oriental, en la jurisdicción de los municipios Arismendi, Mariño y Valdés del estado Sucre, en Venezuela, está la península de Paria, uno de los lugares más impresionantes de la geografía venezolana, que se destaca por reunir una variedad de ámbitos que van desde las playas más hermosas hasta bosques de montaña, pasando por extensas sabanas. Tiene una superficie total de aproximadamente 2.438 kilómetros cuadrados, lo cual constituye un 23% de la superficie geográfica de la entidad federal. De este total, el Parque Nacional Península de Paria ocupa 37.500 hectáreas. Increíble, espectaculares estas imágenes que estamos viendo en pantalla que nos presenta Endrina, pero me gustaría saber ahora sí, ¿por qué te gusta tanto este destino? Mira, Paria es el resumen de lo que significa el trópico, la exuberancia, porque en Paria tú tienes aquel mar salvaje, azul, transparente, y tienes una selva que le cae encima al mar. Es como que si tú combinaras los Roques con el Parque Henri Pittier, pero está todo allí. Y Sucre es como loco, porque en Sucre tú tienes la península de Araya, que es un desierto absoluto, y al lado tienes esta península de Paria, que es eso, la exuberancia, el verdor, la frondosidad. Fíjate tú que cuando Colón llegó a América, fue a la península de Paria, llegó a Macuro, y se quedó impactado, o sea, no podía entender aquel sitio al que estaba llegando. Y encima, en Paria se produce, es donde se produce más cacao aquí en Venezuela, está en la península de Paria, tiene aguas termales, tiene un delta, tiene selva, tiene el Parque Nacional Turuépano. Ese delta es una cosa hermosísima porque tú te metes por el caño de Ajíes como que te estuvieras entrando al delta del Orinoco y te metes por aquel cañito donde hay muchísimos, muchísimos animales y de repente se abre una laguna fantástica. Navegas por aquella laguna, llegas a un lugar, caminas por un senderito, llegas a una cascada preciosa que no cae, sino que se desliza en la costa más virgen de Paria, que es a partir de San Juan de las Galdonas hacia San Francisco, Pargo, Mejillones. Hay cascadas que caen al mar. Entonces tú estás
bañándote en agua dulce que viene de la montaña y estás metido en el mar. Y allí, cuando uno viaja para esa zona, que bueno, que solamente lo puedes hacer en Peñero, con alguien que te lleve. Nosotros por lo general vamos con Botuto, acampamos en Querepare y a partir de... No, acampamos en Uquire y a partir de Uquire vamos paseando por todo eso. Y lo que comes es lo que pescas, porque ahí hay una pesca fantástica. Me gustaría saber qué degustaste en este lugar. Mejillones. Pero tú no sabes lo que son los mejillones, porque es Botuto y sus amigos pescadores se meten así y sacan los botutos, o sea, sacan los mejillones ahí mismito, los meten en una bolsa y solamente los cocinamos un poco y nos los comemos así, ¡juas! Nada más que con un poquitico de limón o con algunas salsitas de las que prepara Tamara. Un pargo gigante, gigante, relleno, hecho a la brasa, maravilloso. Las catalanas, así, hechas a la plancha o friticas. Entonces eso, por supuesto, con arepitas y no sé qué. No, es que todo lo que comes por allí es muy sabroso porque es todos los peces acabados de sacar, todos los pescados acabados. Valentina, te debo confesar algo, me está dando hambre por esta descripción que me estás dando. Bueno, lo más probable es que eso solamente te lo puedas comer allá. Y para eso tienes que agarrar un peñero, meterte por un mar que es más o menos malandro, acampar. ¿Cómo así que malandro? Me gustaría que le explicaras a todos nuestros televidentes de Latinoamérica. Te voy a explicar. Un mar malandro es un mar fuerte, un mar con olas grandes. Además que vas en un peñero, no vas en un gran yate, sino en un peñerito donde cada ola ¡plah! 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 Y te está dando guamazo y te moja y te moja y te das guamazo y te moja y te moja. Y además entonces tú llegas y te lanzas para el agua. No es que el peñero va a llegar, ay sí, hasta la orilla. No, tú te lanzas y nadas. Tienes que tener equipaje mínimo. Te lanzas en el equipaje, ¡guau! Así como para la orilla porque tú agarras el equipaje. O sea, es una cosa, ¿sabes? Rústica, pero maravillosa. Sin embargo, en Paria hay posadas, claro, no en esta zona, sino mucho más acá. Hay un sitio que se llama Playa de Uvas, o sea, en Playa Nibaldito, que es estelar. Me han dicho que ese lugar es súper exclusivo, como que muy VIP, que es hermosísimo. Porque tiene unas habitaciones que están en la parte de abajo, frente al mar, con una piscina lindísima, pero tiene lo que llaman las villas VIP. Así, cifrinísima, cifrinísima. Very important person. Sí. Además, estas villas tienen cada una su piscina. Entonces están encaramadas en una montaña y cuando tú te asomas ahí, lo único que ves así son 360 grados de mar, de azul. Es preciosísimo, la comida es rica. Puedes ir, hay un sitio de aguas termales que se llama Aguasana, donde cada poza tiene una temperatura distinta. Entonces, a mí me caería buenísimo para esta gripe tan horrenda que tengo. Porque tú te metes en una poza, entonces tú vas entrando así como despacio, así. Primero los pies, y vas llegando así hasta las rodillas. ¿Es fría? ¡No! ¡Súper caliente! ¡Súper caliente! Cada una más caliente. Tú decides la temperatura. Entonces, cuando tú llegas hasta aquí, tú dices, ¡ah! Es como que estuvieras... Yo me imagino que así debemos habernos sentido cuando estábamos en la barriga de tu mamá. ¿Sabes? Calientico, arropado, denso. Pero yo creo que es como súper relajante, ¿verdad? Es. Bueno, tan relajante que tú no te puedes quedar mucho tiempo ahí metido porque sientes así como que te empieza a bajar la tensión. Hay otro sitio allí que son las aguas termales del Pilar, que esas son completamente silvestres. Esas han sido las aguas termales más locas y atómicas donde yo me haya metido porque era una cascadita en el río, pero calientica. Entonces tú decías, esto no puede ser, como que le hubieran puesto un calentador. Entonces tú te metías ahí así calientico, y te das masaje así. Y de repente yo me tuve que salir porque sentí que estaba como bajándome la tensión. Y esa noche dormí desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, corrido, maravilloso, porque claro, te relaja, te deja así, como hecha. Es lo máximo.